FMI continúa respaldando nuestra decisión de proteger a los sectores más vulnerables de la economía a través de un mayor gasto en los programas universales de asistencia social, en particular los gastos para la niñez. En el plano financiero, el efecto combinado de las menores necesidades de financiamiento derivadas del mayor esfuerzo fiscal presupuestado para el 2019 y el 2020, en conjunto con el adelantamiento y la ampliación de fondos aportados por el fondo en el marco del nuevo programa, reduce y asegura el programa de endeudamiento del Tesoro. El monto total del acuerdo stand-by se incrementa de 50.000 a 57.100 millones de dólares, a la vez que se aumentan significativamente en 19.000 millones de dólares los desembolsos previstos para lo que resta del 2018 y para el 2019.